Una dieta que estuvo de moda, estuvo prohibida y ahora volvió, la del HCG, la hormona del embarazo. Pero hay polémica incluso entre los médicos. La HCG, gonadotrofina coriónica humana, es una hormona que el cuerpo fabrica al comenzar el embarazo. Es la que detectan los test caseros cuando dan positivo y se usa también en tratamientos de fertilización. Para algunos médicos, es casi un milagro para bajar de peso. Una hormona para adelgazar. Esto realmente es una controversia muy importante en la medicina. Pero acá lo que tenemos que dividir en la controversia es la parte que realmente tiene una verdad en la discusión médica y la parte que podríamos decir, utilizando terminología muy, muy lunfarda y muy porteña, es una chantada. El HCG inyectable logra el descenso de peso a expensas, casi en forma pura, de pérdida de masa grasa y no de tejidos grasos, y no de tejidos magros, como por ejemplo puede ser el tejido muscular. O sea, no hay reducción de volumen muscular y se logra sí reducción de masa grasa. Esto es uno de los beneficios de HCG. Y el otro, muy importante, es que por su acción hipotalámica produce mejoría del estado general, bienestar en el día, durante el día, o sea, la sensación de bienestar que el paciente tiene y mejor saciedad con una dieta baja como la que se le administra, no de 500 calorías. Pero otros médicos consideran que no hay evidencia científica que indique usar HCG para adelgazar. ¿HCG es la hormona del embarazo? ¿Puede servir para adelgazar como tratamiento? La HCG es una hormona que se fabrica en tiempos muy, muy, muy precoces del embarazo y que su función particular la fabrica la placenta. Y su función particular es mantener estimulado el ovario de forma tal a que pueda fabricar progesterona, que es lo que nos ayuda a que este embrioncito pueda continuar su embarazo y su desarrollo. No hay ningún tipo de pruebas que muestren que sea una indicación adecuada su utilización para adelgazar. En internet se ofrecen gotas con HCG, las presentan como homeopáticas con una dieta de 500 calorías. El peligro es que las venden sin ningún control médico. En un portal de compra y venta online, publican gotas homeopáticas con HCG. Cada frasco cuesta 439 pesos. Si acompañamos este tratamiento con una dieta de solamente 500 calorías, nos prometen bajar hasta un kilo diario. No nos indican un régimen de comidas personalizado. Hay que bajarse un PDF con recomendaciones generales. Y tampoco necesitamos una receta médica. En otros sitios web sucede lo mismo. Hay otra forma de administrar HCG para que la droga llegue al organismo con bioactividad que sea la inyectable subcutánea. O sea, lo que me venden en internet, HCG en gotitas, pastillas, y que me lo venden por internet, no sirve. No sirve. Para usted claramente el HCG es bueno. Para mí claramente el HCG es muy útil en un grupo de pacientes que he seleccionado, como te dije, por la forma que te dije, creo que lo necesite. Pero no todos los médicos aconsejan adelgazar con HCG. Me parece que es una estafa, me parece que es un invento y me parece que realmente hay que tener cuidado, hay que acudir a su clínico de cabecera, hay que nosotros mismos como pacientes, porque los médicos también somos pacientes, tener en cuenta siempre la referencia de aquel profesional en el cual confiamos y no realizar este tipo de medidas heroicas. No esperar milagros. No esperar milagros.